pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Estás esperando? La vida va y viene con o sin nosotros. Independientemente de lo que decidamos, la vida continúa. Y en ocasiones tenemos tanta prisa e impaciencia que vamos por delante de todas las situaciones y no atinamos ni una. En otros casos es como si la apatía se adueñase de todo y vemos pasar la vida como se miran los trenes ajenos, soñando a dónde irán y nosotros sentados dejándolos escapar. La vida es imparable, sí. Y debemos reconocer nuestro entorno, pues necesitamos entender y distinguir cuál es el momento que vivimos y aceptarlo, ya que de lo contrario podemos acabar perdidos. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Libro de Josué, capítulo 6, versos 4 y 5. Durante siete días estuvieron dando una vuelta diaria a la ciudad de Jericó. Simplemente eso, dando vueltas a la ciudad, sin atacarla, sin luchar, solo eso, dando vueltas. Seguramente que en más de una mente de los habitantes de Jericó estuviese la pregunta: ¿a qué esperan? ¿Por qué no atacan? Todo tiene su momento preciso. En la vida de todos hay un momento en el que Dios hace que suene nuestra trompeta, para que las fortalezas que todavía se mantienen firmes caigan ante la fuerza y la grandeza del Omnipotente. Las grandes murallas de Jericó, que sin duda tardaron generaciones en construirse y en las que residía su seguridad, se vinieron abajo en un momento. La obra de tanto tiempo desapareció convertida en un montón de escombros, y el refugio y la seguridad que para ellos descansaba en las obras realizadas se vino abajo cuando Dios apareció en sus vidas. A lo largo de la vida nos ha tocado y nos tocará ser Jericó, pues como digo, aún quedarán fortalezas que derribar en nuestras vidas y necesitamos que vengan a hacer sonar las trompetas que derriben nuestros lugares de refugio, donde nos escondemos y nos hacemos fuertes en las obras de nuestras manos. Así también, estemos despiertos, dispuestos a escuchar las trompetas y reconocer las buenas nuevas del Libertador, del Dios de todo poder, el que puede en verdad hacer que esos muros caigan y hacernos libres de nuestras propias limitaciones, de esas murallas que hemos construido a nuestro alrededor y que han pasado de ser muralla defensiva a ser presidio de nuestras almas. Sea lo que estés esperando, pon atención a las trompetas que Dios está haciendo sonar hoy para ti y no contemples como pérdida la caída de los muros. Y si lo que haces es dar vueltas a Jericó, ten paciencia. Cuando llegue el momento, tómala, porque Dios te la ha dado para ti. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que te aman tu salvación. Jehová se ha enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Tu ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmo 40, versos 16 y 17.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.